Bueno, seguimos entonces. Bueno, profe. Bueno, ahí estamos, señorita Valeria Ruescas Pinto. Ahí estamos. Bueno, acá les estoy mostrando en el anexo 14, dice características físicas, está orientado en pistas. Si nos vamos un poquito al índice, vamos por ejemplo a la página número 10. Buscamos acá en el capítulo 3. Pistas, márgenes de pistas, plataformas, franja de pistas, área de seguridad, zona libre de obstáculos, zona de parada, área de funcionamiento de radioaltímetro, calle de rodaje. ¿Sí? En fin, ahí se define toda la parte geométrica, por así decirlo, de lo que es el aeropuerto. ¿Sí? Entonces, enfocándonos en ese lado, nos vamos al 50, 52. 52, ahí está. Número de orientación de las pistas depende del coeficiente de utilización, las orientaciones, como estuvimos viendo. ¿Sí? La elección de las componentes transversal y máxima del viento, la acabamos de ver. Después nos sigue con emplazamiento del umbral. Pero antes que eso, tenemos que ir a otro dato que es bastante importante con respecto a esto que está por acá. Que es el siguiente. ¿Cuán larga es una pista? Y la respuesta es ¿Cuánto sea necesario? ¿y qué es necesario? Para que despegue, digamos, ¿no? Para que despegue, ¿qué cosa? ¿Qué En cosa? función de las aeronaves que van a estar en ese. Exactamente. ¿De todas las aeronaves? De las más grandes. Perdón, Ajá. de las que mayor requerimiento quieran, mejor dicho. Exacta, a mí me gustó más. Porque si vamos a hacer un aeropuerto para que despegue un 380, por ejemplo, o un Concorde, ¿y cuántas veces va a venir un Concorde? ¿Sí? Bueno, ya no va a venir, no opera, ¿cierto? Pero si Se entiende hubiera, el punto. en la época que hubiera operado, entonces teníamos pista de sobra para algo que no nos servía. Toda esa pista hay que mantenerla. O sea, no es que como las pirámides que uno agarra, la construye y ya está, duran 4.000 años, no. Hay que mantenerla. Y eso cuesta dinero y son recursos, entonces después dicen, ¿para qué tenés tanto, qué sé yo, 500, 600 metros más de pista si no los estás usando? Ni los vas a usar. Y por si viene tal cosa, digamos, ¿y cuántas veces ha venido? Y vino una vez en tantos años. No tiene sentido. ¿Me explico? Entonces la pregunta es, ¿qué longitud de pista? La respuesta, como dijo el señor, o sea, dependiendo de las que más lo utilizan. Muy bien. ¿En qué me puedo basar? ¿En qué documentación puedo basarme yo para determinar la longitud de pista? Bueno, si lo leen ahí en el apunte que ha preparado el profesor, se van a dar cuenta, ¿sí? Entonces hay varias herramientas que se pueden emplear. Entre ellas hay una documentación que elaboró la FAA en Estados Unidos, que es la AC 150. La AC 150, si ustedes buscan acá, FAA AC 150, ¿sí? Advisory circulars, así se llama. Uno puede encontrar las actuales, puede buscar, a ver si está por acá. La 150, ¿dónde está? Airport Series. O sea, la 150 se refiere a todo lo que es el tema de aeropuertos. Decimos go. Wow. Hay que identificarse. Dice, bueno, acá lo tenemos. Acá está la serie de aeropuertos. Que son varias. Ahí la podemos ver un poquito más fácil.
¿Sí? Y dentro de estas que están por acá, estaban estas de construcción. Pero había dentro de las de construcción, había una que era especialmente muy útil para lo que nosotros queremos hacer, que es la 150 barra 5325 4B. Que bueno, acá se las he provisto para que ustedes puedan recurrir a la misma. Volviendo acá atrás. Vamos de nuevo para atrás, ¿no es cierto? Requisito de longitud en la pista para el diseño del aeropuerto. Sería la traducción. Entonces lo tenemos acá. Bueno, está en un documento PDF, está en un documento Word, tiene unas de ratas, una fe de ratas del año 2005 disponible. Le hacemos clic y acá las tenemos. Bueno, esta es una de las 150 que más se utilizan, porque justamente lo que trata es la determinación de las longitudes de pista. Bueno, esto es una explicación que está por ahí, dicen que inclusive hay un software para utilizar. Y después, otra cosita que tienen que tener en cuenta es que acá se trabaja con los requerimientos de la FAA, que si bien digamos, Estados Unidos forma parte de lo que es OASI, digamos, tiene sus normativas particulares. Entonces, ¿cómo se llama? Las velocidades tolerables de viento lateral no son las mismas que tenemos en el caso de la OASI. Bueno, y hace tres categorías según el peso, de menos de 12.500 libras o 5.670 kilogramos de peso de aeronave, luego la que va de 12.500 a 60.000 libras, que vendría a ser 5.670 a 27 toneladas, y luego mayores a 60 toneladas, que vendrían a 60.000 libras, que vendrían a ser mayores a 60, 27 toneladas, que lo especifica. Bueno, y hay un montón de figuras. Bastante útil esta circular en el sentido de que me permite trabajar diversos tipos de rangos, o sea, abarca ciertas categorías de aeronaves. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? No necesariamente puedo llegar a tener los datos de las aeronaves que pueden llegar a operar. Obviamente, si yo tengo el manual provisto por el fabricante, voy a tener mucha de esa información, sobre todo lo que es el manual de vuelo en este caso. O tengo el airport planning, pero no, digamos, aeronaves medianas o inclusive más chiquititas no tienen un airport planning. Entonces, de alguna forma, tengo que obtener esa información. Y bueno, la 150 me lo proporciona. ¿Cómo se trabaja con esta normativa? Bueno, tiene unos pasos que son bastante simples. Primero hay que determinar cuál es la aeronave crítica, es decir, la que más se va a utilizar, la que va a gobernar el manejo por así decirlo, del aeropuerto. Segundo, cuál va a ser el peso máximo de despegue, también de aterrizaje de la aeronave. Tercero, necesitamos conocer la elevación que tiene el aeropuerto. Cuarto, la temperatura máxima diaria promedio para el mes más caluroso. O sea, la extrema climática. Y luego la diferencia máxima en elevación a lo largo de la línea central de la pista. Porque hay unas correcciones que se hacen, digamos, cuando tenemos pendientes. Y si no, nos vamos a los manuales de planificación de aeropuerto. Bueno, veamos cómo es el tema de la 150. En la 150, como les dije acá, tenemos una introducción general y luego tenemos tres grupos que van hasta 12.500 libras. De esa hasta 60.000 y luego arriba de 60.000 libras. Y después viene otro poquito más de información. Son 42 hojas, así que no es algo prolongado. Bueno, acá están las definiciones, o sea, lo que es pequeño, largo y grande, o sea, de gran tamaño, pro, de gran tamaño. Y tenemos el máximo
Peso certificado de P, el MTOW. Bueno, acá tenemos también el tema de la que es la pendiente efectiva de la pista. Bueno, acá están los cinco pasos establecidos, tal cual estaban especificados en este lado. Y acá esta tablita me ordena cómo tengo que ubicarme dentro de esta circular para poder encontrarla. Dependiendo, por ejemplo, en el caso de las aeronaves, digamos que son más bien de tipo liviana, fíjense que me hace clasificación según las velocidades y también la cantidad de pasajeros. Velocidad de 30 nudos, 50 nudos, mayor de 50 nudos y entre 10 o más de hasta 10 o más de 10 pasajeros. Y luego en las otras dos, que son las más, la mediana y la grande, no hace definiciones con respecto a la cantidad de pasajeros ni inclusive con las velocidades. Pero sí ya me deriva a los capítulos correspondientes y los párrafos correspondientes que nosotros tenemos acá. Bueno, lo interesante de esto es el tema de las aeronaves livianas. Entonces, yendo un poquito más para adelante, por ahí está un computer program. Vaya a saber si se consigue todavía. Pero es algo bastante simple. Por ejemplo, en el caso de las aeronaves livianas, se utiliza este abaco o este gráfico que está acá. Acá da un ejemplo que está especificado en una aeronave liviana de menos de 12.500 libras. Temperatura la especifica en 59 Fahrenheit, que sería 15 grados centígrados. Y está a nivel del mar. Bueno, entonces, especifica también un 95% y un 100% con respecto a las longitudes. Bueno, y acá estaría explicado cómo lo hace. Toma la temperatura, para el caso del 100% sería el abaco de la derecha y el 95% sería el abaco de la izquierda. Es como darle un máximo y un mínimo a las longitudes que nosotros tenemos de pista. Busca la temperatura, que era de 59 Fahrenheit, busca el nivel del mar y a la derecha va a encontrar en la escala las alturas. Ahí le da casi 3.200 pies, digamos, la longitud de 3.200 pies. En el otro le va a dar 2.700. Bueno, entonces ahí tendríamos el rango. Con esto lo podríamos llegar a determinar para aeronaves que son livianitas. Las correcciones se pueden hacer dependiendo del tipo de dependiente que tenga. Generalmente lo que se le agrega es 10 pies por cada pie de gradiente de pendiente. Entonces se va extendiendo un poquito más la longitud de la pista. Bueno, luego nos vamos, por ejemplo, en el caso de... ¿Qué vendría a ser? Perdón. El número 3, figura 3.1. Estos son los que tienen más de 60.000 libras. O sea, cuando el avión tiene de 12.000 a 60.000 libras, directamente se utiliza este gráfico que estaba por acá. Entonces se busca la temperatura máxima, se busca la altura y de ahí se despeja el valor. Y hay algunas de las aeronaves que cumplirían estos requerimientos. Ahí está para 1.000 pies y va a dar una longitud de pista de 4.400 pies, 1.341. Bueno, si las aeronaves son mucho más grandes, entonces ya se pasa al otro capítulo, que es este que está por acá,
donde, bueno, también va a especificar mediante abacos cómo se lo determina. Bueno, eso sería utilizando el método de la FA. Si nosotros queremos, ya tenemos datos de la aeronave, podemos emplear otro método que es, también no es complicado. Ahí voy a abrir un archivo de una de las aeronaves. Un momentito. Acá estamos. Buscamos, por ejemplo, el Airbus 319. Las características que nosotros tenemos de esta aeronave, acá tenemos varias, diversas variantes del 319. Lógicamente van a estar acá en la primera parte. Lo que es el capítulo número 2, que es la descripción de la aeronave, y el capítulo número 3, donde tenemos la performance de la aeronave. Entonces, en el capítulo número 2, nosotros vamos a encontrar acá las diversas variantes que tiene la aeronave. Entonces tenemos ahí, por ejemplo, diversas variantes que están ahí, que es la WB000 hasta la WB013. Cada una de estas tienen sus características específicas. Este es el AC, el 319-100, porque después está el otro, que es el 319-NEO. Y creo que había otro más. Bueno, no, esas son las dos variantes principales. Bueno, entonces yo podría tomar una de estas cualquiera. Por ejemplo, tomemos la primera de todas. Entonces, en la primera yo tengo un máximo peso de despegue, un MTOW, Mike Tango Oscar Whisky, de 64.000 kilos. O prefieren 141.096 libras. Y un Mike Lima Whisky, o sea, máximo landing weight de 61.000 kilos. O sea que entre despegue y aterrizaje tengo 3.000 kilogramos. Combustible, fundamentalmente. Tenemos otras variantes que son un poquito más interesantes, como es por ejemplo la que está en el extremo derecho, 68.000 y 62.500 kilos. Y después, esa me parece que es la más grande de todas. No, la 003 tenemos 68.000 y 61.000 kilos. Ahí tenemos prácticamente 7.000 kilos de combustible. Ahí está bastante interesante esa. Bueno, entonces supongamos esa, la 003, de 68.000 y 61.000 kilos. ¿Cómo vemos las performances de despegue y aterrizaje? Buscamos en el capítulo número 3 lo que es performances. Capítulo número 2 es básicamente todas las dimensiones que tiene la aeronave y algunos de los sistemas. Luces y otras cosas más. Bueno, más fácil ir por el índice de la izquierda. Acá tenemos. Información general. Bueno, dice rango, carga paga en condiciones ISA. Bueno, gráfico que ya hemos visto. Takeoff weight limitation, condiciones ISA. Y este es el gráfico que estoy buscando. Este es... hay dos cositas que encontré en este manual. Por ejemplo, este dice condiciones ISA. CFM56, que debe ser el tipo de motor. Y este otro, el IAEB2500, que es otro tipo de motor.
Me parece que son dos variantes diferentes. Bueno, para información únicamente. Vamos ubicando. ¿Cuánto teníamos de 68.000 kilos de despegue? Y 61.000 de aterrizaje. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, entonces, fíjense que acá tenemos un gráfico de doble escala. Vamos a hacer un poquito más chiquito. Ahí está. Tenemos escalas imperiales británicas y tenemos las métricas. Entonces, en la escala vertical tenemos el peso de despegue, 68.000 kilos, y estaríamos un poquito por debajo del número 70 que tenemos ahí. ¿Sí? Tenemos poquito por debajo del número 70. Bueno, ahora tenemos que buscar la altura. La altura en pies. 4.000 metros de altura, me dijo señorita que estaba La Paz. Sí, profe, 4.150. ¿Y cuántos pies tendríamos ahí? No es, Son como... no tenemos el dato. A ver. A ver, ya le digo. 4.000 metros y el pie vale 0,3, ¿no es cierto? Punto. O sea, un pie 200. 0,3 y 4.000 dividido 0,3. 13.000 pies. Bueno, no nos da. No, el fabricante no nos ha dado. Tenemos hasta 8.000 pies. ¿Jujuy estará en 8.000 pies? Bueno, supongamos que Creo sí. que sí, profe. Bueno, está bien. Sí, son gente que vive en el bajo, ¿no es cierto, señorita? Bueno, lo que debe ser vivir allá en la altura, ¿eh? Realmente, que nunca fui, pero debe ser impresionante. Bueno, entonces supongamos que estamos en 8.000 pies, ¿sí? Estamos en 70, ¿ven la marquita de 70 en la barra vertical de la izquierda, que es la de los kilogramos? Perdón que interrumpa, ingeniero. Jujuy está a 4.131 pies, o sea que ni siquiera estamos mucho más abajo. ¿Cómo 4.000, perdón, 4.000 y pico de pie? Sí, eso dice. San Salvador de Jujuy, ¿no? Sí. Elevación respecto al mar. Ah, no, entonces estaríamos ahí, está más bajito todavía, sería Ah, bueno, bien. el número 4 que está ahí, ¿no es cierto? Claro, un poquito más Bueno, adelante. buscamos el número 4. Buscamos el número 4. Buscamos la de 60, ¿sí? 70, 68 kilos, estaría para prácticamente un poquito por debajo de eso que está ahí. Busquemos la línea de 150, 150 libras. Y buscamos el valor del 0,4 y me da entre 6 y 7. 6,4 diría yo casi, 6,45 con mi vista de águila. 6,45. Y eso sería 6,6450 pies. 6.450 pies que lo trasladamos y básicamente son casi 2.000 metros que necesito para que la aeronave despegue con esa configuración. ¿Bien? Y esa sería la distancia que yo necesitaría para que la aeronave opere a esa altura en esa configuración. ¿Sí? Sencillo, ¿verdad? Después vienen los factores de corrección que tenemos que hacer. Porque bueno, si esa pista tenía una pendiente predeterminada, entonces bueno, se puede alargar un poquito más. ¿Sí? Bien, eso en el despegue. ¿Cómo hacemos en el aterrizaje? Nos vamos al otro gráfico, no este, estos son de despegue, sino estos que están acá. Off. Vamos un poquito más para adelante. Landing field, o sea, pista de aterrizaje. Entonces tenemos acá altitud presión, es decir, tendríamos que ver cuál es la presión atmosférica que tenemos ahí en Jujuy y sobre eso buscamos la altitud presión que está acá. Sumamos 2.000.
pies, ¿sí? Bueno, peso máximo de aterrizaje dijimos que era 61 toneladas. 61 toneladas que estamos en la página 139, ¿sí? 139. Entonces, si yo me voy un poquito para acá, estaban buscando, son 134.000, ahí lo estoy pintando, 134.000, 400, 135.000 libras, ¿sí? Entonces, ahora me voy para acá. mil libras, 140, 130, tenemos más o menos por la mitad. Busco 130.000 libras, subo, 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 y prácticamente estaría en 4.75. 4.750 pies de distancia. 4.750 por punto 3. Me da 1.425 metros, que es lo que yo necesitaría para aterrizar. ¿Sí? Bien. Pero, ¿qué pasa? Hay una información que no me están diciendo. Ahí me dice pista, condiciones normales y todo lo demás. Si esa pista está mojada, ¿qué puede llegar a ocurrir? Tengo menos agarre. Claro. Entonces voy a necesitar un poquito más de pista y la bibliografía lo que me dice es un 15% más. O sea que sería por 1.15, 1.15, 1.638, o sea, 1.640 metros necesitaría para despegar la aeronave. O sea, dijimos que eran como 2.000 metros para el aterrizaje. 1.640, 2.000 para el despegue y 1.640 para aterrizaje, en esas condiciones. Ahora estamos hablando de la aeronave más pesada de la gama, porque son 68 toneladas de despegue y 61 toneladas de aterrizaje, ¿sí? Una aeronave bastante pesadita. Hay otras que son un poquito más livianas. Estas curvas, como les dije, las da el fabricante y sobre estas nosotros podemos hacer la estimación. Obviamente, ¿qué longitud entonces le doy a la pista? ¿Cuánto le darían ustedes? Ustedes tienen que hacer el proyecto y lo tienen que firmar y hacerse responsables. Y yo para cerrar le daría 2 kilómetros de pista. Sería Clavado. O sea, justito, 2 kilómetros, ahí nomás. 2 kilómetros clavados, sí. No, disculpe, ¿cuánto era lo que tenía que tener para poder despegar? 2.000, 2.000 metros, más o No, menos. entonces 2.300 metros pondría. Ajá, pero esos 300 metros me cuestan tanto dinero, ingeniero. Pero estamos. Por cualquier casualidad podemos tener un 300 metros más en ¿Y caso por qué no? de ¿Y por qué no 100 en lugar de 300? porque prefiero tener un 30% de garantía. ¿Y en qué se No, basa sería menos. para darme ese justificativo? Ninguna, ninguna base realmente. Fue puramente instinto nomás. Creo que hay. El método de los números oscilantes. No, no, Exactamente. no, no, no. Hay que justificarlo. Hay que justificarlo, hay que tener una base, digamos, porque es la realidad. O sea, se está manejando con plata, se está manejando con cierta infraestructura y por ahí no se tienen todos esos límites. Y bueno, hay que tener una basecita para trabajar con eso. Ok, esos son los 2.000 metros, sería el caso extremo, digamos, de ese tipo de aeronaves. Sabemos que la aeronave va a operar, no es nuestra aeronave crítica, pero vamos a necesitar más metros todavía, ¿sí? Y ahí entra lo que llamamos nosotros la clave de referencia del aeródromo. Entonces la OASI dice, para identificar un aeródromo respecto de otro, aparte del nombre que le ponemos al aeródromo, el nombre comercial de fantasía, como es Ambrosio Tarabella, en el aeropuerto de Córdoba, como era el de la Aurora, creo que era el de la ciudad de Guatemala, le damos un código, ¿sí? Bien, y ese código, aparte del código ese, tenemos la clave de referencia, la CRA.
que nos relaciona las especificaciones referentes a las características que va a tener ese aeródromo. La clave, según la OASI, está compuesta por dos elementos. El primer elemento es un número, el segundo elemento es una letra. El primer elemento es el número basado en la longitud del campo de referencia del avión. Y el segundo elemento está basado en la envergadura del avión. Antiguamente se referenciaba entre la envergadura del avión y la trocha del tren principal, o sea, la separación entre las ruedas del tren principal en forma transversal, o sea, en el eje Y. Bueno, a partir del anexo 14, volumen 1, 2018, se abandonó el tema de la trocha y quedó el tema de la envergadura. Bien, entonces acuérdense, el código de referencia tiene un número y una letra. El número está referido a la longitud del campo de referencia del avión. Y la letra está referido a la trocha. La longitud de campo de referencia del avión, que está ahí abajo, es la longitud de campo mínima necesaria para el despegue o masa máxima certificada de despegue a nivel del mar, en atmósfera tipo, sin viento y con pendiente de pista cero, como se indica en el correspondiente manual de vuelo del avión prescrito por la autoridad que otorga el certificado. Es decir, el manual de vuelo les va a dar esta información a ustedes. Manual de vuelo es el manual de usuario que tiene el piloto, no es el manual de mantenimiento. Entonces, nosotros nos buscamos acá las características. Y hay una tablita que es esta. Esa es la tablita del código. Entonces, el número va de 1 a 4 y las letras van de A hasta F. Entonces, si tenemos menos de 800 metros, en este caso tenemos 2.000 metros, pero no es a nivel del mar, porque nosotros estábamos operando a 2.000 pies de altura. Supongamos que tenemos un poquito menos. Entonces, que estén por entre 1.200 y 1.800. Entonces, el número clave en nuestro aeródromo sería un 3. ¿Sí? Dice exclusive porque, ¿qué pasa? Toma 1.200 hasta 1.799. 9,999. 1.800 pasa a ser ya el número 4. Y no tiene límite. El número 4 va de 1.800 en adelante. ¿Sí? Y el número 2, que dijimos que era la envergadura, va A, B, C, D, E y F. Hasta 15, hasta 24, hasta 36, 52, 65 y hasta 80. No es habitual tener aeronaves con una envergadura mayor a 80 metros. Porque, bueno, hay que ver también los aeropuertos que se tienen. Entonces los límites ya los ha establecido la OASI, porque, bueno, es lo que en cuestión está operativo hoy en día. Aviones, como eso, no sé si vieron ese de doble fuselaje que se construyó en Estados Unidos, que iba a alargar un cohete para entrar al espacio, y bueno, el dueño del proyecto lamentablemente falleció. O sea, aviones de una envergadura que superaría los 80 metros, bueno, son aviones muy, muy, muy raros, entonces no están para operar en la faceta comercial. Bueno, entonces, ¿cuánto tiene nuestra aeronave? Y nos buscamos acá, nos vamos a las dimensiones generales. ¿Sí? Estamos en el 319-100, envergadura 34,10 metros, desde punta a punta. ¿Sí? Entonces estaríamos en un 3C. Y ese sería nuestro aeródromo. Bueno, esta es la clasificación que se utiliza en OASI, que es internacional. La FAA tiene su clasificación, que es diferente. Porque también tienen en cuenta, por ejemplo, la altura que tiene la aeronave. En la OASI eso no va. ¿Sí? Pero acuérdense porque, digamos, tal vez en apuntes viejos les dice, el elemento 2 de la clave es la envergadura y la trocha. La trocha no va más, no va más. A partir del 2018, cuando salió el nuevo anexo, no va más. La nueva edición del anexo, quiero decir. Bueno, configuraciones. La pista principal
es la que va a estar orientada según el viento predominante. Tratar de que las zonas de aproximación y de despegue, digamos, en ambas cabeceras, estén libres de obstáculos. Y que no, preferentemente no vuelen sobre zonas pobladas. Preferentemente. La cantidad de pistas debe ser la suficiente para satisfacer las necesidades que tenemos del tránsito. Es decir, que se pueda, si tenemos tantos arribos y tantos despegues, tengamos las pistas suficientes para que estas aeronaves puedan operar. Acuérdense lo que les nombraba sobre el tema de la turbulencia estela, que eso nos afecta notablemente, digamos, en la operación que tengamos de las pistas. Bien. Y la decisión sobre el número total de pistas es, como vimos recién, hace un rato, dependiendo de las orientaciones de los vientos y, bueno, las características, porque por ahí tenemos que construir más de una pista. Por ejemplo, en el aeropuerto Córdoba, yo lo busco acá, Puerto Córdoba. Córdoba. Ahí está. El aeropuerto de Córdoba. ¿Sí? Que tengo acá. Yo tengo dos pistas. ¿Sí? Una pista tiene mayor longitud que la otra pista. Ahí lo podemos ver. Las fotografías no son del todo actuales, ¿no? Porque deben estar construyendo las calles de rodaje ahí lateral. Bueno, una pista que está norte-sur y otra pista que tiene otra inclinación. Bueno, pero la pista esta que está inclinada respecto a lo que es la región de la norte-sur, muchos años era operativa, pero en condiciones BFR. Ahora le han puesto iluminación, la han mejorado un poquito, pero no llega a ser un IFR porque no tiene un sistema, por ejemplo, ILS, que guíe para lo que es el aterrizaje. La norte-sur sí. Entonces, eso nos habla también de que, bueno, los vientos predominantes son norte-sur y esa otra se puso como para descongestionar. O algunos vientos que por ahí pudieran llegar a ocurrir. Diferente es en el aeropuerto, en este aeropuerto, de Chicago, el aeropuerto O'Hare de Chicago, donde, bueno, tenemos un montonazo de pistas y todas con ILS. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, un montón de pistas, ¿no? Y todas con el sistema ILS. O sea, se pueden imaginar la densidad de tránsito aéreo que tenemos ahí, es realmente tremendo. Así que nada que ver con este otro. Y bueno, y los ILS ubicados en ambas cabeceras también. O sea que en Córdoba tenemos únicamente cabecera sur. Y o sea, si cuando se aterriza norte a sur, si se tiene ILS, si no, no. Me encantaría, bueno, ver esa torre de control. Ahí está, torre de control. Y debe ser como... Hay una película que se llama Mi Espacio, no sé si la vieron. Usted debe tener como 20 años. Que hablaba sobre los controladores de aeronave. Un poquito fantasiosa, ¿no? Pero todo el estrés que tienen que soportar y la verdad que es tremendo. Es un trabajo realmente tremendo, tremendo, tremendo. El bloqueo mental, lo que se llama, no sé si escucharon, está lo que es el síndrome de burnout, o sea, de la cabeza quemada. La persona se bloquea. Hace muchos años atrás lo conocíamos, no sé si la palabra correcta es submenaje, lo conocíamos por la parte del estudio también. La persona es como que se bloquea en un momento dado y ya no puede hacer actividades intelectuales. Vemos como que está trabada directamente. Bueno, eso hace varios años que ya se ha catalogado como una patología, el burnout. Y bueno, me gustaría conocer qué ha sucedido con la pandemia, ¿no? Con el burnout. Bueno, condiciones de operación,
se va a usar en todas las condiciones meteorológicas o no, se va a cerrar el aeropuerto en determinados momentos. Por ejemplo, los aeropuertos de Argentina que están ubicados sobre el litoral, Aeroparque, Ezeiza, me atrevería a decir Rosario, están prácticamente a nivel del mar, están cerca del litoral. El tema de la formación de bruma, es decir, por la evaporación del vapor de agua, o sea, la evaporación del agua, forma esas nubes, entonces por ahí puede dejarlos inoperativos, entonces hay otros aeropuertos que pueden llegar a operar. Acá en Córdoba el tema de la neblina ocurre, pero no con tanta frecuencia, entonces da un cierto factor de operatividad mucho más grande. Bueno, el tema de la parte de IFR, digamos, por el tema de las interferencias. O sea, la tecnología nos ayuda y nos complica. Entonces, colocar el tema de telecomunicaciones puede complicar el uso de las radioayudas. Bueno, las condiciones de visibilidad. Cuando lo que estaba hablando recién, tránsito aéreo, si tenemos otros aeródromos, rutas que están cerquitas, el factor de medio ambiente, es decir, acá en Argentina, cuando después de la crisis del 2001, el tema de la soja empezó a dar bastante, entonces toda superficie que es cultivable se empleó. Y tener cultivos trae aves, y las aves cerca de los aeropuertos son problemáticas. Entonces se complica mucho. Aparte después, por ejemplo, ustedes fíjense otro fenómeno que me parece que es el que está ocurriendo. O sea, no soy especialista en eso, pero me parece que es una ocurrencia. El de las aves urbanas, que también tenemos, que también están llegando a zonas de aeropuerto, o podríamos decir también de helipuerto, por la quema que ha habido de los bosques, entonces las aves migran, descubren las ciudades, me parece que ahí encuentran comida y otras cosas, y bueno, empiezan a anidar, y tenemos más aves, a mi modo de ver, mucho más aves que hace muchos años más atrás en la ciudad, ¿sí? Y al no tener tantos depredadores, se expanden bastante. Y bueno, también eso complica mucho lo que es el efecto de la operación de las aeronaves. Y después el tema del ruido. El ruido y contaminantes extras que también puede llegar a haber. Pero fundamentalmente el ruido. El ruido es una contaminación ambiental y si bien hay fenómenos naturales, el ser humano es como que las crea y las amplifica. Porque... Bueno, yo en este momento les estoy dando clase, tengo acá una ventana abierta para ventilar un poquito y no sé si ustedes han escuchado la contaminación de ruido. Pasan los autos, las motos, parece que están prohibidos los caños de escape. Tremendo, realmente. Bueno, después las configuraciones de pista las vamos a ver un poquito más adelante y para terminar un poquito vamos a ver secciones que componen una pista. Acá hay un hipervínculo bastante interesante. Es una persona que creo que es piloto este hombre. Vamos a abrir el hipervínculo directamente. Y hizo un blog dedicado a la parte de la aeronáutica. Se saca unas cuantas fotos del hombre. Pero lo interesante es esto. Las imágenes que publica, donde describe todas las partes que componen. A ver si lo pudiera amplificar un poquito. Me parece que va a ser más fácil por la parte esta de acá. Verlo desde la página web. Configuración. Venimos acá. Y acá la tenemos. Obviamente esta es una pista bastante elaborada. ¿Sí? Hay una identificación
que está ahí, dice Runway Number and Designation 09R. ¿Sí? Bueno, la designación es según rumbo magnético. Acuérdense que la carta en la rosa de viento es el rumbo verdadero. Este es el rumbo magnético. ¿Sí? Bien. LR significa que es right, a la derecha. Luego, fíjense un poquito más atrás, dice runway threshold bar, o sea, es la barra del umbral, que identifica el comienzo de la runway, o sea, de la pista. Después viene el runway threshold, que son todas esas barras, que parece que fueran barras peatonales, que comienza, indica el comienzo de la pista, que es apto para aterrizaje. ¿Sí? Entonces una aeronave puede aterrizar pasando el umbral, que la barra esa vertical, y ya puede tocar cuando encuentra todas esas barritas que están por ahí. Bueno, entonces luego tenemos el rumbo 09, o sea, la pista 09R. Se le quita la parte de la decena, entonces sería 90, está orientada a 90 grados, es decir, está orientada hacia el este, según el rumbo magnético. Luego, hay otras señales que vamos a ver un poquito más adelante. Hay una que está preponderante, que es la línea del medio, que es una línea, bueno, en inglés se llama dasher, o sea, de tanto leer en inglés, por ahí me olvido las palabras. Guiones, sería. ¿Cómo sería? Guiones, ¿o no? Dash, guión. Sí, guiones. De guiones, tanto leerlo en inglés, pero me olvido. Disculpe. Bueno, entonces ahí nos vamos yendo y vamos a terminar en el otro extremo, donde vamos a tener de vuelta lo mismo, o sea, el umbral y las señales del umbral. Y fíjense esto que está por acá, pintadito, esa flecha que está acá, eso habla de lo que se llama el umbral desplazado. El umbral de pasado es cuando el umbral se coloca, se le da un cierto pavimento que está ubicado un poquito más, en este caso a la izquierda. Eso no se puede utilizar para aterrizar. La gente tiene que aterrizar desde el umbral en adelante. Pero puede despegar desde lo que es el umbral de desplazado. ¿Sí? Entonces, es una región específica que puede ser permanente o puede ser temporal. Temporal por alguna razón, digamos, se ha previsto de que la aeronave puede despegar de ese lado, pero no puede aterrizar, porque puede haber, por ejemplo, algún tipo de obstáculo colocado ahí en esa zona que molestaría en el aterrizaje, pero no en el despegue. ¿Sí? Bien. Y después, un poquito más allá, ven esas marcas que las llaman marcas chevron, con un angulito de 45 grados, pintadas de amarillo con fondo gris, dice que son las stopway o blast pad, es decir, para el tema del el blast, para el chorro de los motores, o zonas de detención. ¿Sí? No se utiliza en operaciones normales. Pero lo que quiero que se vayan hoy en día recordando es que el umbral, que sería el comienzo de la pista, no necesariamente va a ser apto también para si lo desplazamos, ese umbral desplazado no es apto para aterrizaje. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Cuando la aeronave aterriza, prácticamente es un impacto contra el suelo. Esa zona, las zonas de aterrizaje, nos damos cuenta muy fácilmente cuáles son por el uso que están teniendo. Fíjense, por ejemplo, en esta pista, ¿sí? Nosotros acá tenemos el umbral. Ahí tenemos la marca, ¿ven? Tenemos chevron. No tenemos umbral desplazado, sino que es una stopway. ¿Sí? Ahí viene el umbral. Seguimos para adelante, ahí está la orientación 28C, significa que es la orientación 280 magnética centrada.
significa que hay una 28C left y una 28C right. Tendría que haber. Debe ser esta. Esa es la 28 left. ¿Ven? Desde el punto de vista de que yo puedo leer esa letra, esta se encuentra a la izquierda. Y después tengo que tener una 28 right, que debe ser esta. Ahí está la 28 right, ¿sí? En ninguna tengo umbral desplazado. Tengo marcas de stopway, pero no tengo umbral desplazado. Fíjense, sin embargo, que las aeronaves no tocan ahí. De hecho, el desgaste del neumático físico tiene un cierto angulito. Las aeronaves tocan prácticamente en esta franja que está ahí marcada, y ahí tenemos el mayor desgaste. Ahí es donde están tocando en el aterrizaje. Y luego se hace mucho más suave. Entonces, esta zona de acá tiene un desgaste tremendo por el impacto que sufre, digamos, cuando la aeronave toca el suelo, ¿sí? Por eso es tan importante señalar, que los pilotos tienen que entenderlo, porque la zona del umbral desplazado puede soportar a la aeronave, pero estática, cuando arranca, pero no cuando está aterrizando. Que ahí sí tiene un impacto bastante importante. Bueno, profe, ¿puede ser también que justo donde está el mayor desgaste ya hay un reparchado en ese caso, en ese aeropuerto? Sí, se reparcha y bueno, y se descontamina, porque todo lo que estamos viendo ahí no es que se desgastó la superficie, sino que el neumático al morder el piso, como no viene rodando, entonces, bueno, lo han vivido tal vez en una bicicleta, en una moto, en un auto, cuando hace el y muerde el neumático, cosa que no hay que hacerlo ahora porque están caras las cubiertas, ¿sí? Entonces, se produce un desgaste bastante notable. En los neumáticos de los aviones, la vida útil es muy bajita. Se ha intentado, de todas maneras, reducirle ese desgaste, tanto con materiales como algunas técnicas, es decir, que la rueda empiece a rodar a una cierta velocidad. Mecánica teórica nos dice que tiene que rodar la velocidad tangencial que tenga la rueda en su extremo, tiene que ser igual a la velocidad del móvil. Si estamos aterrizando a 100 y pico kilómetros por hora, se imaginan la velocidad que tiene que tener esa ruedita. ¿Cómo se la damos? Motores, en fin, muchas técnicas se han empleado y parece ser que no ha funcionado ninguna. Entonces sigue mordiendo y nos damos cuenta de la contaminación. Esa contaminación se limpia con barrenderos, lavar, limpiar, todo, porque digamos, es como que impermeabiliza y suaviza la cubierta, entonces baja el coeficiente también de resistencia a la rodadura que nosotros tenemos. Entonces no puede afectar el funcionamiento de la aeronave. En algunos casos, muy extremos, podríamos tener un hidroplaneo. ¿Sí? Pero bueno, nos damos cuenta con estas imágenes, cual médicos, nos estamos dando cuenta de cómo es la operatividad que tiene este aeropuerto, ¿sí? Y cómo se va moviendo todo. Y ahí vamos armando los rompecabezas de las partes que lo componen en un hermoso aeropuerto de ejemplo, ¿no? Como para ver todas las facilidades que tiene. Bueno, esto sería todo por el día de hoy. Los dejo, me tengo que ir a la otra clase, me tengo que ir a la aeronáutica general en este momento. Detengo la grabación. Ahí estamos. ¿Alguna pregunta, algún comentario antes de que nos vayamos? Yo nomás, ya que se está haciendo aeronáutica general, hoy es el aniversario del nacimiento de Garnet. Ah. Bueno. Como para decir algo, pero a ver. Después... Bueno, tenemos un parcial en la aeronáutica general, así que... Perfecto. Usted ya conoce cómo son esas cosas. Sí. Bueno. La película, la otra, bueno, esa, Mi Espacio, acá está, es Push Thin, del 99. Ah, del 99, bueno, ya tiene casi 20, ya más de 20 años. Es entretenida, yo no sé cuán realista es. Por lo menos he estado,
Las veces que hemos ido acá a control de tránsito aéreo en el aeropuerto de Córdoba, no era, la oficina ni se parecía directamente a la que mostraban en la película. Y hay que tener cuidado con las películas porque por ahí exageran un poco la dramatización. Bueno, los tengo que dejar, discúlpenme, el tiempo es tirano, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego. Chao, profe, muchas gracias. Chao, profe, hasta luego. Chao, profe.